Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Isaías. Espero que estés muy bien. El día de hoy veremos un tema llamado notación científica, así como los múltiplos y sus múltiplos que son muy habituales de mencionar, como lo es el giga, el metro, el kilo, ya que estos son tan importantes, pero a veces no sabemos exactamente qué es la, la, cantidad, la cantidad que nos están representando. ¿Sí? Listo. Te recomiendo que tengas lista tu libreta para que anoten los puntos y los conceptos más importantes que trataremos en esta sesión okay. la notación científica es algo muy importante tanto que la utilizamos diariamente en la vida diaria siempre nos encontramos con cantidades ya sea muy grandes o muy pequeños como lo son la velocidad de la luz la distancia entre la luna y la tierra la velocidad a la que viaja un cohete espacial, o muy pequeñas como lo es el, el diámetro promedio de un glóbulo rojo humano. ¿sí? Tales que son tan pequeñas y tan difíciles de leer que no, que no podemos hacer operaciones con ellas de forma natural. Además, usamos y escuchamos unidades de medida. Por ejemplo, utilizamos el megabit, el megabit por segundo qué es la velocidad del internet que usas en casa o el internet móvil de tu celular. También megabyte, que es la unidad de medida de almacenamiento interno de algunos gadgets que utilizas diariamente, como lo son tu computadora, tu celular, algunas memorias internas, discos duros y discos compactos. También también expresados en terabyte y gigabyte. Estas son solo unidades de medidas que utilizamos para representar el valor llamadas múltiplos y submúltiplos con base 10, ya sea con exponente positivo o con exponente negativo, utilizados para hacernos la vida más fácil. Imagina que quieres adquirir un celular y el vendedor te dice, mira, este celular tiene una capacidad de almacenamiento interno de 128 mil millones de bytes. Qué diferente si nosotros vamos y te dice el vendedor o tú lo pides y le dices quiero uno de 128 gigabytes. Tan sencillo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿tú qué prefijos conoces? ¿En qué situaciones has utilizado la notación científica? Recuerdas cuáles son los múltiplos y sus múltiplos del metro? Muy bien. Si no, no te preocupes. Aquí lo vamos a recordar. Arquímedes, matemático y filósofo griego, fue quien realizó el primer intento de representar números demasiado grandes y de ahí el nacimiento de la notación científica, también denominada notación exponencial. La notación científica está basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que leer muchos números en una cifra. Tiene utilidad en campos de estudio y áreas que requieren de expresar cantidades numéricas de magnitudes muy grandes o muy pequeñas, las cuales distan distan mucho de lo que nuestros sentidos pueden procesar. Y expresar, imaginemos leer una cantidad que contenga más de 14 ceros al final. Muy difícil, ¿verdad? La notación científica hace que esto se abrevie de una manera más sencilla y más fácil de leer lo que simplifica la escritura y ayuda a la hora de tener que efectuar operaciones matemáticas en estos números e incorporarlos a fórmulas y ecuaciones utilizando el método de punto o coma flotante. Con este método se pueden representar y compactar de una manera sencilla todas estas cantidades y realizar operaciones aritméticas con mucha facilidad. Los números en notación científica se escriben como el producto, se escriben como el producto de un número, de un número entero, o decimal comprendido entre 1 y 10, y una potencia de base 10 con un exponente entero, ya sea positivo o negativo. De esta manera, la notación científica responde a la siguiente forma general. Lo vemos en el pizarrón. Tenemos a n por 10 a la x. O n por 10 a la menos x. En la siguiente cifra, 3.6, por x a la 5, identificaremos cada una de sus partes. n, en este caso, representado por el número 3.6, lo llamaremos coeficiente. a x, representado por el número 5, lo llamaremos exponente. Este será con un signo positivo o negativo y siempre será un entero sin no olvidarnos que siempre tendremos una base 10 que multiplicará al coeficiente. Teniendo en cuenta lo anterior y para una correcta expresión, se deduce que n siempre tendrá un valor igual o mayor que 1 y siempre será menor que 10, como lo vemos en el recuadro. Siempre n será mayor o igual a 1 y menor que 10 por lo que debemos tener mucho cuidado al escribir nuestra notación científica. En el siguiente cuadro te mostraré cuándo es o no una correcta expresión de notación científica. Primero, empezamos con nuestra regla básica. Los coeficientes siempre serán igual o mayores de 1 y menores de 10. Nuestro exponente y base siempre será 10, el exponente será un entero ya sea positivo o negativo. Observemos la primera cantidad. Tenemos 2.6 por 10 a la menos 2. Nuestro coeficiente sí es mayor que 1 y, mayor, y menor que 10. Ahora observemos nuestro exponente. Tenemos base 10 y el exponente menos 2 es un entero, ya sea positivo o negativo. Entonces llegamos a la conclusión que sí es una correcta expresión de notación científica. En la siguiente cantidad, 1.23 por 10 a la menos 0.5, regresamos a nuestras reglas básicas. 1.23 sí es mayor que 1 y menor que 10, pero tenemos a un exponente con menos 0.5 y no es un valor entero, por lo que nuestra expresión no es correcta. En el siguiente, tenemos a punto 73 por 10 elevado a 8. Regresamos a nuestras reglas básicas y podemos que punto 73 no es igual o mayor que 1. En esta parte tenemos a base 10 y exponente 8, que sí es un entero y positivo, pero esta cantidad, el coeficiente, por ser un número menor que 1, no es correcta. Seguimos. Tenemos a 10 por 10 a la 12. En este caso... Tenemos a nuestro coeficiente que es un número 10 y nuestro coeficiente siempre debe ser un número menor que 10 comprendido entre 1 y 10, por lo que des, a partir de esto notamos que nuestra nuestra notación científica no es correcta. En el último ejemplo tenemos a 3.61037 por 10 a la 4. Volvemos a nuestra base. 3.610037 si sí es un número mayor que 1 y menor que 10, tenemos nuestra base 10 y un exponente 4 y es entero, por lo que deducimos que esta cantidad sí es correcta. Como es el caso, como es en el, como es en el caso de de nuestra notación científica, esta estas expresiones las debemos revisar siempre y siempre que tengamos esas bases. Recuerden que es coeficiente mayor o igual a 1 y menor que 10. Nuestra, nuestra notación científica siempre estará dada por datos, por datos que nosotros debemos tener presentes. ¿sí? Vamos a ver. Si en, primera, en primer lugar, nosotros debemos... Recorrer el punto decimal de, a un número de valor entre 1 y 10 y calcular el exponente en función de cuántos lugares hacia la izquierda se dejaron. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacia la izquierda? Porque cuando tenemos una cantidad como esta, el punto siempre estará expresado al final, pero no lo anotamos, ¿sí? Eso nunca lo vamos a anotar, sería incorrecto. Lo que sí vamos a hacer es recorrer el punto... Hacia un número, hacia un número hacia la izquierda que esté dentro de 1 y 10, mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posiciones. Por lo que nuestro resultado estará dado por 1.5 por 10 a la 11 metros. Por lo que notamos una abreviación importante en nuestra cifra para un mejor manejo y lectura. Ahora, observemos que para realizar la conversión a notación científica de cifras menores que 1, debemos recorrer el punto hacia la derecha hasta lograr encontrar el primer número igual o mayor a 1 y menor que 10, colocando el punto delante de él. Como lo vemos en nuestro ejemplo, Vamos a observar. Y tenemos esta cantidad. ¿sí? Tenemos a punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15. Lo que debemos hacer es recorrer nuestro punto hacia la derecha y esto nos va a dar el valor del exponente. Pero en este caso tendrá que ser negativo por ser un número menor que 1. Volvemos a ello, tenemos que el punto se originaba aquí. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo que nos recorremos 10 posiciones. Nuestro resultado estará dado por 1.5 por 10 a la menos 10. ¿Verdad que es muy fácil? Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos realizar nuestra conversión a la inversa? De notación científica a notación decimal o enteros. Observemos. Observemos, si entendemos que en promedio la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8, metros sobre segundos, tenemos que ver, observamos que nuestro exponente tiene un valor de 8. Entonces tenemos que recorrer el punto hacia la derecha tantos lugares como el valor del exponente. En este caso, 8 lugares. Lo tenemos de este modo. Ahora lo recorremos es 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 posiciones, por lo que tenemos que nuestro resultado es 300 millones de metros sobre segundo. Lo podemos deducir que la velocidad de la luz es de 300 millones de metros en un segundo. Para el caso de una notación científica de exponentes negativos, Tal y como se muestra en nuestra siguiente tabla, tenemos, para el ejemplo del diámetro promedio de un átomo de hidrógeno, que equivale a 5 por 10 a la menos 8, tenemos un valor de exponente menos 8. Lo que nos dice nos indica que debemos mover el punto 8 posiciones, pero ahora hacia la izquierda. Tenemos el número 5, nuestro coeficiente, y movemos 8 posiciones hacia la izquierda. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 milímetros. Movimos 8 posiciones nuestro punto decimal. El, nuestro valor equivalente al diámetro promedio de un hidrógeno de 5 por 10 a la menos 8 milímetros es 0,0000005 milímetros. Recuerda, si el exponente es positivo, movemos el punto decimal a la derecha. Si el exponente es negativo, lo volvemos hacia la izquierda. En notación científica se pueden realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potenciación. En la suma y resta tenemos algunas condiciones que nos dicen siempre que las posiciones o las potencias de 10 tengan el mismo valor, los coeficientes se sumarán o se restarán, pasando el valor o la, o el la potencia de 10 de, con el mismo valor. No hay ningún problema. Pero ahora, si es el caso de que los coeficientes y las potencias de 10 son diferentes, tendremos que dividir o multiplicar tanta, por 10 tantas veces sea necesario para tener un resultado exactamente igual con los coeficientes. Los coeficientes vamos a variar, pero en los exponentes siempre tendrán el mismo valor para poder realizar estas operaciones. Vamos a verlo. En la suma, cuando tenemos un exponente igual, tenemos en este caso 2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5, que nos dice la regla, que cuando son iguales los exponentes solamente vamos a sumar. Los coeficientes. En este caso 2 más 3 igual a 5. La base 10 y el valor del exponente pasa exactamente igual. Para la resta tenemos en este caso 3 por 10 elevado a 5 menos 1.2 por 10 elevado a 5. Solamente restamos coeficientes y la base 10 y la potencia pasa exactamente igual. 3 menos 1.2 es igual a 1.8 por 10. A la 5. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un exponente diferente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veámoslo. Tenemos en este caso a 2 por 10 elevado a 4, más 3 por 10 elevado a 5, menos 6 por 10 elevado a 3. Nosotros debemos elegir un exponente en el cual nos vamos a basar. En este caso, tomamos al 5 como referencia y tenemos a 2 por 10 elevado a 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda nuestra regla básica nos decía que debemos multiplicar o dividir para obtener ese exponente, por lo que vamos a dividir 2 entre 10, al hacer esta división nosotros ganamos un valor más en el exponente, 2 en entre 10 nos da .2 por 10 a la 5, en el siguiente tenemos a 3 por 10 elevado a 5, no le vamos a hacer nada ya que el 5 es nuestra referencia. pero en la siguiente tenemos a 6 por 10 elevado a 3. esto es igual. a 6 entre 10 tenemos a punto 6. pero solamente hemos ganado un valor de exponente. nuevamente lo tenemos que dividir. punto 6 entre 10 nos da punto 06 por 5 por 10 a la 5. en este caso regresamos a nuestra suma y resta, y notamos que .2 más 3 menos .06 es igual a 3.14 por 10 a la 5. En el caso de la multiplicación, los coeficientes se multiplican y los exponentes se suman, como lo vemos en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos a 9.2 por 10 a la 12, por... 6.2 por 10 elevado a 15. En nuestra regla dice que multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes. En este caso, coeficientes 9.2 por 6.2 es igual a 54.04. Nos dice que los exponentes se suman. Tenemos a 12 y a 15. 12 más 15 igual a 27. Por lo que nuestro resultado es 57.04 por 10 a la 27. Pero alto ahí, recuerda que nuestra regla básica nos dice que el coeficiente debe ser un número igual o menor a 1, o igual o mayor a 1, y menor que 10, por lo que este coeficiente lo debemos dividir entre 10, lo que nos da 5.704 por 10 a la 28. Ganamos un valor en el exponente. En otro ejemplo más... Tenemos a 4 por 10 a la 12 por 2 por 10 a la 5. Esto nos da, repitiendo nuestras reglas básicas, multiplicamos los coeficientes, en este caso 4 por 2 es igual a 8, y sumamos los exponentes: 12 más 5 igual a 17. Nuestro resultado: 8 por 10 a la 17. Para el caso de la división, la división nos dice que se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. En este caso tenemos el ejemplo, 48 por 10 a la menos 10, entre 12 por 10 a la menos 1. Nos dice la regla que dividimos los coeficientes. En este caso tenemos a 48 y a 12. 48 entre 12 es igual a 4. Restamos los exponentes, tenemos a menos 10. Menos, menos 1, nuestro resultado es menos 9, por lo que nuestro resultado final será 4 por 10 a la menos 9. Una operación más que podemos hacer es la potenciación. La potenciación nos dice que se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplican los exponentes. En este caso que tenemos a 3 por 10, a la 6, todo ello elevado, con ellos paréntesis a la, al cuadrado, que es, seguimos los pasos y se elevan los coeficientes a la potencia. Tenemos nuestro coeficiente que es 3, lo elevamos a la potencia que es 2, entonces tenemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos resulta 3 por 3 igual a 9. Y multiplicamos los exponentes, en este caso 6 y 2. 6 por 2 es igual a... 12. El resultado que obtenemos es 9 por 10 a la 12. En un ejemplo más, si tomamos en cuenta, si tomamos en cuenta que el diámetro promedio de un glóbulo rojo humano es de 0.000075 metros, según nuestros cálculos y, le, y los cálculos que hacemos en nuestras cuentas, sabemos que esto equivale a 7.5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque es un valor representado por un número menor que 1. ¿Sí? Esto equivale, 7.10 a la menos 6, equivale a 7.5 micras. Así es, micras. ¿Lo notas? Ahora estamos viendo un nuevo sistema de unidad de medición. Para que nosotros hagamos mediciones y las representemos con unidades de medida diferentes, tenemos, tenemos a los múltiplos. Los múltiplos que son estos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, beta y hexa. Todos con un factor de 1 por 10. 1 a la 2, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 9 y 1 por 10 a la 12, 1 por 10 a la 15 y 1 por 10 a la 18. Esto en equivalencia de unidades nos quiere decir que el DECA equivale a 10 unidades. El lecto equivale a 100, el kilo equivale a 1000, el mega equivale a 1 millón, el giga 1000 mil millones, el tera. Equivale a un billón, el peta equivale a mil billones y el hexa equivale a un trillón de unidades. También tenemos a los submúltiplos con exponente negativo. En este caso tenemos a deci, a centi, a mili, a micro, a nano, a pico, a femto y a ato. En este caso tenemos factores de conversión que tenemos 1 por 10. 1 por 10 a la 2, a menos 2, 1 por 10 a menos 3, 1 por 10 a menos 6, 1 por 10 a menos 9, 1 por 10 a menos 2, 1 por 10 a menos 15 y 1 por 10 a menos 18. El deci en equivalencia de unidades es una décima, el centi es una centésima de parte, el mili una milésima, el micro una millonésima, el nano mil millonésimas, el pico es una billonésima, el femto son mil billonésimas y el ato un trillonésima. Si continuamos, si continuamos con nuestro ejemplo de la distancia entre el sol y la tierra, podemos comprobar que la unidad de medida que estamos utilizando son metros. Para realizar la medición de esa distancia, podemos emplear los múltiplos y la longitud de nuestra cantidad, de nuestra cifra, será mucho menor. Y lo vemos en este caso. La distancia promedio entre el Sol y la Tierra equivale a 150 mil millones de metros. Si nosotros dividimos esta cantidad estará entre mil, estará dada en kilómetros. Lo que nos resulta 150 millones de... Kilómetros. Pero si nosotros seguimos dividiendo esta cantidad entre mil, la cantidad será dada en megámetros, lo que nos resulta 150 mil megámetros. Si dividimos por último esta cantidad entre mil, la cantidad estará dada en gigámetros, lo que nos resulta 150 gigámetros. Esto es algo muy fácil de hacer. Observa y analiza. En este caso nos dice que podemos observar que si nosotros restamos tres ceros por cada múltiplo o submúltiplo, tendremos nuevas cantidades. En este caso, observamos y analizamos que tenemos 150 mil millones de metros, restamos tres ceros, tenemos 150 millones de kilómetros, restamos tres, 150 mil megámetros. Y 150 gigametros. Ok, ahora ya vimos la importancia que tiene hacer la notación científica y dónde la podemos aplicar. Tú, con la información anterior, puedes realizar mediciones en tu contexto y en áreas como son biología, química, astronomía. Y muchas más. Por lógica, en el contexto puedes medir la unidad de almacenamiento de tu computadora. Qué, ca ¿Qué cantidad de almacenamiento tiene tu teléfono? Una unidad USB, un disco compacto. Puedes calcular la velocidad de traspaso de datos de un celular a otro dispositivo electrónico por medio de Bluetooth. Por lo que vemos que la notación científica es una opción para hacernos la vida más fácil, para abreviar las cantidades muy grandes o muy pequeñas y hacernos el recorrido matemático y las operaciones de forma práctica. Ahora, concluimos. La notación científica es una forma de representar números y simplificar la forma en que se escriben números muy grandes o muy pequeños. Se expresa como el producto de un número comprendido entre menos 10 y 10 y una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Se podrá producir siempre que tengamos como coeficiente a un número mayor o igual a 1. Para especificar valores de unidades o muy grandes o muy pequeñas, recuerda, utilizamos los múltiplos, y los submúltiplos. Espero que esta, que esta información haya sido de gran apoyo para que te des cuenta de la utilidad y qué tan práctica es la notación científica. Soy el profesor Isaías. Hasta la próxima.